Estamos en el Centro Educativo Salomé Ureña, municipio de Piedra Blanca, provincia de Monseñor Noel, República Dominicana. Y vamos a ver qué está pasando y cómo se está desarrollando, desenvolviendo en el día de hoy las elecciones del gremio magisterial ADP. Aquí tenemos uno de los candidatos, una de las planchas. Esta es una de las planchas. Otro de los candidatos, allí teníamos el número 2, entonces el número 1, los aspirantes a la posición del gremio magisterial ADP. Otra plancha, aquí otra de las planchas. Cada posición lleva un candidato a nivel nacional y una plancha también. Allí, aquella es la plancha número 1, número 2, esta es la número 1, mírenla ahí. Ahí está. Cada cual promueve su plancha. Vamos a ver qué dicen los demás. Aquí están las personas que alguno tiene algunos documentos en mano. De hecho, imagino que el padrón le llaman. Algo así similar. Imagino que son todos maestros. Aquí estamos ya. Esta es parte de la fila. Ustedes pueden ver. Aquí está el centro. Como les decíamos en las imágenes, aquí están, me imagino, personas que están supervisando el proceso. Aquí están las urnas. Número A, B. Y los que están aquí en la ejecución del proceso. Aquí ya a esta hora, el mediodía, que han almorzado también, están tomando algo líquido. Felicitaciones a los maestros y en el día de su elección. ¿Cómo va el proceso, presidente? Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? ¿El material quedó completo? Positivo. Positivo. ¿Todo ha transcurrido en calma y en paz? Gracias a Dios, porque esto es un consenso de maestros y maestras. Debe darse a Dios. Bueno, o sea que hasta ahora, dentro de lo posible, la asistencia a votar, ¿cómo ustedes la han visto? Excelente. Excelente. ¿Su nombre, licenciado? Ramón Sosa. Gracias, Ramón. Gracias. ¿Su nombre, maestro? Profesor Isidro Santos, Nelson. Maestro, estamos aquí en el municipio de Piedra Blanca, provincia de Monseñor Noel. En el día de hoy aquí se están celebrando lo que es la votación del gremio de ustedes. ¿Cómo está el proceso? Bueno, el proceso hasta ahora ha ido fluyendo bastante bien. Una membresía bastante concurrida ha acudido al proceso a ejercer su derecho. Y entendemos que el proceso hasta ahora va muy bien. Dentro de lo posible, la votación, la asistencia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo usted la ha visto? Excelente. Tenemos sí un porcentaje bastante bueno de maestros que han acudido a ejercer su derecho. ¿Los materiales llegaron todos completos? Todos llegaron completos, llegaron a tiempo y hasta ahora se ha estado desenvolviendo bastante bien. Tenemos entendido que usted representa un sector, uno de los grupos. Yo represento la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez. Ok. Y dentro de lo posible, ¿no ha habido reclamo, no ha habido conflicto, no ha habido nada? Hasta ahora todo ha estado fluyendo sin ningún tipo de incidente, así mismo esperamos que todo concluya tal como ha comenzado y ha estado fluyendo en el transcurso del día. Gracias, profesor. Caballero, ¿cómo está usted? Gracias, mi Dios, muy bien. Gracias. Vemos que usted es uno de los que está allí en una de las planchas que aspiran hoy al gremio de la ADP del magisterio. Así es. ¿Cómo te ve el proceso? ¿A cuál de las planchas te corresponde? Nosotros pertenecemos a la plancha número 3, que estamos fusionados entre la Eugenio María de Hosto y la Fuerza Magisterial. ¿Plancha número? 3. Número 3, ok. ¿Esa plancha cómo le llaman? Porque hay una que se llama Francisco Peña Gómez. Sí, nosotros estamos fusionados, repito. Fusionados entre la Eugenio María de Hosto y la Fuerza Magisterial. Ok, se fusionaron ustedes, hicieron ahí un pastel. Exacto, una alianza. Entonces, ¿cómo usted ve el proceso? No, hay que felicitar a los maestros. Eso va a ser maestras, mucho. Felicitarlos, ¿verdad? Porque han acudido en masa. Tal cual nosotros pues le pedíamos a ellos, porque esto es una forma de fortalecer
nuestro gremio. ¿Usted cree que se fortalecerá? Así es. ¿Y se acabará un poco la mafia dentro? Bueno. Diga algo. Jamás. Trabajaría esto, usted sabe que esto. Bueno, para que los que están mirando estas imágenes, señores, pues esto es en vivo, en vivo, y somos gente, y como gente al fin así nos comportamos. Pueblo, felicitamos a cada uno de ustedes, los maestros, por esa iniciativa, por esa unión. Hasta ahora en Piedra Blanca no ha pasado nada de discusión ni de reclamo. Gracias a Dios, aquí somos hermanos y hermanas todos. Hay una comprensión única, gracias a papá Dios. Y aquí lo que somos una sola familia, esto va a terminar de la mejor manera, tal como nosotros pues lo habíamos diseñado. ¿Dijimos que su nombre? Raimundo Serra. Gracias. Bueno, señores, ustedes pueden ver aquí, y la verdad es que felicito a las mujeres porque nos están ganando. Atención, los varones. ¿Usted de ellos o de ellos? No. Ah, bueno. Porque las mujeres aquí son mayoría. Nosotros no pueden que gobiernen las mujeres. Ahí está. Ya que los hombres no pueden que gobiernen las mujeres. ¿Cómo va el proceso, licenciada? ¿Cómo usted lo ve? El proceso va bien, hemos madurado en cuanto a eso y el proceso se está dando bien. ¿Usted cree que como está aquí en el municipio de Piedra Blanca de la provincia de Monseñor Noel se desarrollará en la mayoría de los lugares del país? Claro que sí, a nivel nacional se está dando ese proceso y se está ahí. Qué yo bueno. Sé que es así. Qué bueno, ¿su nombre? Yolanda Abad. Gracias, Yolanda. Jubilada. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, como dicen las personas que han tomado la palabra aquí, esto es una fiesta de familia, es lo que vemos aquí. La verdad es que hay un equilibrio y es como si fuera un compartir. Qué bien. Bueno, señores, como les decíamos, ustedes pueden ver, tranquilidad y paz es lo que reina aquí con todas estas personas. ¿A qué hora termina el proceso? Bueno, está pautado para terminar a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. O sea que ya 5 de la tarde rayando, el que llegue puede votar o ya hasta no, ahí se... Si llegó a la misma 5 ya no tiene, ya no tiene chance de votar. Atención los que van a mirar estas imágenes, sí, o las están mirando a las 5 de la tarde. ¿A qué hora comenzó? Bueno, un poquito retrasado, pero a las 8 y 10 más o menos. 8 y algo. Empezamos. Ok, sí. 8 y algo de la mañana. Ay, exacto. Ok, gracias. Siempre a la hora.